paradita y dé un paso más. Pero si no me he movido. Y nada de asomarse con las rendijas, ¿eh? Eso lo hacía cuando era chico y tenía curiosidad. Descansa un poco. ¿Por qué hasta ahora me has dicho lo de Salustio? No quise alarmarlo ya que nada pasó. Hasta después de muerta, la pobrecita me sirvió de protección. No sabe uno cómo arregla Dios las cosas. De algún modo debe arreglarlas. Usted y yo éramos dos extraños y algo determinó que nos halláramos. Usted de una clase fina. Yo del campo. Usted habla con unas palabras que parecen flores. Las mías son raíces de la tierra. Usted es como un árbol grande, como este en mitad del campo donde uno se cobija lo mismo del sol que de la tormenta. Y en la sombra que da es donde uno come y duerme. Hasta puede uno arrancarle ramas para hacer fuego cuando tiene frío.